De que tenemos el sistema frontal número 22 sobre el Golfo de México, que ocasiona, como bien acompañado de una masa de aire polar, muy bajas temperaturas, mesa del norte y mesa central, ya las sentimos aquí en el estado de Jalisco, pero además ocasiona vientos fuertes. Las rachas en el litoral del Golfo de México son de 60 a 80 kilómetros por hora, lo cual puede provocar alto oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Ingresa un nuevo sistema frontal, se encuentra en el noroeste de la República, principalmente afectando Baja California, en donde tenemos bajas temperaturas, la caída de agua nieve en las zonas montañosas y vientos fuertes, provocando también alto oleaje en las costas de Baja California Occidental. Esto estará trayendo olas de 1 a 2 metros de altura también. Vientos fuertes aquí en el occidente del país y una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, ocasionando algunos nublados parciales, pero al momento libres de lluvia. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 9 grados, muy baja, por si estás por salir de casa, abrígate muy bien. Así continúa la tarde, cielo despejado, 26 como máxima, y al anochecer desciende a los 16. Los próximos 3 días, aquí en la Perla Tapatía, vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, 9 y 10. Vives en la periferia o para el aeropuerto, bueno, hay 3 grados menos, así que tenlo muy, muy presente. 6, 7 grados por la mañana, por las tardes 25 y 26, como te comento, jueves, viernes y sábado, tardes soleadas. ¿Hay más información? Ya levántate y continúa con nosotros aquí en las Noticias N+.